Apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante en la jornada del día de hoy con el discurso inaugural del intendente de nuestra ciudad, Marcos Ferrer, y también de la presidenta del Consejo Deliberante de Río Tercero. El deporte en la ciudad. Seguimos. Hoy tenemos el bloque de deportes junto a Armando Mariano, regresando con toda la información acerca de las disciplinas que están a pleno y también con convocatorias muy interesantes para este 2021. Últimas novedades policiales, estuvimos haciendo el relevamiento del parte policial en el comienzo de la semana con los hechos más relevantes ocurridos el fin de semana. Se acerca el inicio de clases, cuenta regresiva. ¿Qué va a pasar? La mirada que tiene el gremio de UPC en nuestra ciudad en la voz de Gabriel Ferreira tras los anuncios oficiales realizados a finales del 2020. Modesto, un espacio diferente. Seguimos apoyando y apostando en los nuevos emprendimientos en la ciudad de Río Tercero, dándole difusión, cobertura y, por supuesto, mostrándole las imágenes del origen de cada uno de los emprendimientos que abordamos desde Local Noticias. Buen lunes para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de Local Noticias ya en este 2021. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, Flavia, estrenando año, estrenando este mes de febrero, en este lunes, primero de febrero, que comenzamos a transitar también este camino de Local Noticias para acompañarlos como cada mediodía con toda la información de Río Tercero, zona y algo también que nos atañe a todos, como siempre, algo de información provincial y nacional también está presente. Bueno, y gracias por la fidelidad de permanecer allí en las pantallas de Canal Local para ver todo lo que tenemos pendiente para abordar en este día lunes. Algo fuimos mostrando en las historias de Instagram. Ustedes nos pueden ir siguiendo en el transcurso de la mañana algunos avances acerca de lo que vamos a estar abordando, por supuesto, luego en las notas con los referentes apropiados en este comienzo de mes de febrero, con mucha lluvia, pasados por agua. Pasados por agua ya hace de la semana pasada, ya contamos unos 5 o 6 días de lluvia consecutivo. Así que bueno, con algunos problemas o situaciones que esto acarrea en los hogares, las humedades también en algunos lugares, también como fue en algunas plazas y calles de nuestra ciudad con la caída de árboles que hubo con el gran viento de la semana pasada. Y el pronóstico va a seguir así, después vamos a estar hablando un poquito del extendido, pero se viene una semana lluviosa más fresca de lo que estábamos acostumbrados, 18 grados. Es la temperatura actual, muy fresco para hacer pleno verano, ¿no? Hoy veíamos otro paisaje ya en la ciudad con la ropa misma que la gente va usando, que usamos todos, ¿no? De poder sacar algún abrigo para movernos y transitar la ciudad de Río Tercero, pero un tiempo, un clima que se mantiene y que es así en prácticamente toda la provincia de Córdoba. Con lluvias intermitentes, con algunos lugares donde, bueno, hay un poquito más de problemática, también lo vamos a estar abordando, como decías vos, y con esta ropa que quizás arrancamos la mañana con una ropa que la seguimos usando durante la tarde, no, claro, es la cebollita que después sale el sol y te la tenés que sacar. No salió el sol hoy y no levantó la temperatura, pero bueno, creo que también nos viene bien un poco de fresco. Muy bien. El informe sobre la situación actual epidemiológica en la ciudad de Río Tercero con respecto al COVID. Un caso nuevo se ha registrado en las últimas 24 horas. Recordemos que durante el fin de semana, el día domingo, generalmente no se hacen los hisopados. Entonces, bueno, merma mucho el testeo de cómo va la realidad. Lo cierto es que arrancamos el lunes con un caso positivo. Bueno, ha ascendido lamentablemente en estos últimos días el total de fallecidos por COVID, a causa del COVID en la ciudad de Río Tercero, a 80 personas. Sole, estuviste en la apertura oficial de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante hoy, primero de febrero. Sí, algo que se da por decreto cada año, primero de febrero de cada año se da esto. El año pasado había sido domingo, hoy fue lunes, día laborable, así que estuvimos allí y hubo muchos medios de comunicación que estuvieron presentes en todo este acto formal, oficial, que se da año tras año, con la presencia de los concejales, que hoy por hoy cumplen su ejercicio, que vuelven a prometer y a jurar en este trabajo, también con la presencia de los medios de comunicación. Y en este caso no fue abierta al público por los protocolos y por el DNU de distanciamiento social que rige en nuestro país. Y tampoco hubo la presencia de autoridades. Sí, la sesión se podía seguir por streaming, por Facebook, por Instagram, se estaba transmitiendo, se estaba buscando
que la gente pudiera estar conectada. Una sesión que se caracterizó por discursos un poco largos, ¿no? En su contenido, después de un año en donde ha sido diferente, ¿no? El contacto con las personas, con los medios de comunicación. Entonces, bueno, el intendente hizo un resumen de lo vivido y lo acontecido en el año 2020, y la primera persona que habló y que pudo tomar la palabra en este acto fue la presidenta del Consejo Deliberante. Así que, bueno, escuchamos a Gabriela Broward de Conin, quien nos decía lo siguiente sobre las perspectivas de este año 2021. La precarización laboral está totalmente complicada. Las desigualdades sociales se han realmente agudizado, producto de la injusticia y de una mala distribución de las riquezas. Frente a esta realidad, el gobierno municipal es el eslabón más pequeño de esta estructura jurídica estatal. Quizás el que tenga menos recursos y menos herramientas para dar grandes soluciones, pero sí es el órgano o el rol o el actor fundamental que más conectado y más cercano al vecino está. Por ende, es importantísimo su función en diseñar un plan de acción local para poder tender una mano, para poder contener y para poder brindar soluciones. Y dentro de este marco, el Consejo Deliberante de la Ciudad, como institución madre de la democracia, tiene la responsabilidad de generar los instrumentos legales necesarios para reducir esas desigualdades y de esas injusticias y marcar los trazos generales o el lineamiento global del desarrollo de la ciudad. Es innegable, obviamente, que decir esto es mucho más fácil que hacerlo. Por eso la clave o el tronco central es pensar juntos en el cómo. ¿Cómo creamos oportunidades en nuestra ciudad? Actualmente existen ordenanzas que deben ser modificadas, adaptadas a los nuevos tiempos, ordenanzas que tienen que ser creadas, que tienen que ser pensadas y elaboradas ante esta realidad tan compleja y dinámica que el vecino nos demanda y nos necesita. Por eso hoy quiero hablarles de tres pilares fundamentales. Y hablar de estos pilares no quiere decir que sean excluyentes y exclusivos de todos los otros temas que tenemos que trabajar como Consejo Deliberante, pero sí los considero importantes a la hora de pensar juntos. Primero, tenemos que trabajar en un plan de ordenamiento urbano de la ciudad. Segundo, trabajar en el cuidado del ambiente. Y tercero, trabajar en políticas de inclusión. Se vuelve trascendental continuar con el desafío de diseñar el plan de ordenamiento urbano de la ciudad, porque una ciudad planificada, ordenada, que brinde reglas claras, que genere seguridad jurídica, es una ciudad que se vuelve atractiva y confiable para las inversiones, y con ello el crecimiento económico de la ciudad. Pero cuando hablamos de una ciudad planificada, una ciudad ordenada, que abre las puertas a las inversiones, también incluimos la visión sustentable. El ambiente es esencial en nuestras vidas. Por lo tanto, el arbolado público, los espacios verdes, y especialmente el río Tercero, el corredor biogeográfico del río Calamuchita, son recursos estratégicos que debemos proteger y propiciar. El año pasado, el cuerpo deliberante inició un trabajo en conjunto con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Se realizó un relevamiento, donde ese relevamiento nos va a brindar un diagnóstico y que ese diagnóstico va a ser clave, va a ser fundamental para poder delinear juntos. Imágenes de lo que fue hoy la sesión inaugural del Consejo Deliberante, la voz, un extracto, por supuesto, de lo que fue el discurso de la presidenta del Consejo Deliberante, Gabriela Broward de Conin, donde se va haciendo siempre, ¿no?, cronológicamente, lo que ha pasado el año anterior, el periodo, las sesiones, en qué consistió, los proyectos a futuro, la temática que puede llegar a importarnos en la ciudad de Río Tercero, más allá de entender que estamos todavía en pandemia, porque ha sido el gran tema del 2020. Sí.
Y venimos de un año en donde las sesiones han sido casi todas virtuales, claro, en donde la gente se ha podido conectar o los medios de comunicación, pero no estuvo la posibilidad de que ellos mismos pudieran debatir en vivo y en directo y que los medios de comunicación o los ciudadanos pudieran acercarse, porque el Consejo Deliberante se supone que es el espacio donde cualquier ciudadano puede acercarse a compartir una idea, a reclamar, a buscar que se cambie alguna ordenanza, que se le agregue algo, que se modifique, y ese espacio no estuvo. Veremos qué sucede este año que estamos iniciando con las sesiones ordinarias. No lo sabemos aún. Hoy estuvimos allí, pero se extendió mucho el acto, por lo tanto tuvimos que seguir con otras notas para este noticiero, pero asimismo es información que vamos a ir desandando en estos días. Y recordemos que el año pasado, por supuesto, como medida sanitaria, estaba el anfiteatro municipal totalmente disponible, porque allí, con el espacio, se podía llevar a cabo la sesión respetando el distanciamiento, solamente acudiendo concejales y sus secretarios en cada bloque. Por lo tanto, la actitud de mantener, luego de este periodo fuerte de contagio que tuvimos en la ciudad de Río Tercero, las sesiones virtuales fue fuertemente criticada, porque el espacio quizás era adecuado, no el recinto del Consejo Deliberante original, pero bueno, no claudicó la emoción de continuar con las sesiones virtuales, y así, de esa manera, ha culminado el 2020. Veremos qué pasa en este año. Escuchábamos luego, ¿no?, al intendente Marco Ferrer haciendo la apertura de este año, haciendo un recuento de lo que había sucedido en el 2020, en qué se habían usado los recursos, cómo se había reacomodado el personal y todas las áreas del municipio para afrontar el coronavirus y todo lo que eso conllevó en el año particular que nos tocó vivir, y cómo también va a ser en lo que respecta a este año. Prácticamente imposible iniciar un discurso de sesión inaugural en el año 2021 sin hacer referencia a lo que fue el 2020 con respecto a la pandemia. Y digo que es imposible porque los balances que se pueden hacer anuales están sujetos indudablemente a esa realidad que ha alterado nuestras vidas, la vida de todos nosotros, en tanto personas y también en cuanto a las funciones que nos toca ocupar a cada uno de nosotros. En este sentido, en la política en general, en la vida, cuando uno asume una responsabilidad, les pasará a ustedes también. Cuando digo ustedes, me refiero a los concejales y a los miembros del tribunal. Se prepara para diversas circunstancias, o imagina diversas circunstancias que pueden ocurrir en el tránsito de un gobierno. Pero jamás ninguno de nosotros hubiera pensado que nos íbamos a enfrentar a una situación como esta. Y esta situación tiene muchas complejidades, ¿no? Más allá de lo sanitario que todos conocemos, hay una cuestión económica que subyace y que ha afectado no solo a la Argentina o la provincia de Córdoba y la ciudad de Río Tercero, obviamente, sino al mundo. Grandes países, grandes economías han tenido situaciones complejas realmente desde el punto de vista económico. Estados Unidos, todos los países de Europa, China, Rusia. Hablamos de potencias que han sufrido realmente sobresaltos muy grandes, enormes cantidades de despidos, de pérdidas de empleo y circunstancias dramáticas en cuanto a lo sanitario. ¿Por qué lo contextualizo? Porque tenemos que ser un poco más justos cuando nos toca analizar la tarea y el desempeño de los distintos gobiernos. Y no hago distinción de color político, porque también podría pararme acá y hacer una crítica exacerbada de otros organismos o a otro nivel. Y la verdad que, como no me gusta que me la hagan injustamente, tampoco me gusta hacerla. A quienes nos toca tomar diferentes tipos de decisiones, indudablemente que en un contexto de crisis profunda, tanto económica como sanitaria, donde hay vidas en juego, probablemente nos equivoquemos y probablemente nos sigamos equivocando. Y no hay que tener temor en decirlo. La realidad es que hay que asumirlo como tal. Somos seres humanos preparados, formados para ocupar estos lugares seguramente, pero nunca para enfrentarnos a una pandemia donde uno no tiene una respuesta, porque el día a día va modificando cualquier realidad.
Reitero, lo digo esto para contextualizar lo que ha sido el 2020 y no olvidarnos en cada uno de nuestros análisis, más allá de que todos tenemos pertenencia política y tenemos, obviamente, representamos intereses diferentes, pero la objetividad en cuanto a la situación nunca hay que perderla, porque ha sido difícil para todos. Y cuando digo todos, no digo el intendente solamente. Digo también para cada uno de ustedes, desempeñar esta actividad, tuvieron que hacer sesiones virtuales porque no podían hacerlas presenciales, se perdió la oportunidad del contacto mucho más fluido con la población por cuestiones de cuidado. Sin embargo, considero que ha sido un año para rescatar varias cosas que ahora voy a enumerar, por eso traje la computadora y un par de papeles para no perderme en el camino. Fundamentalmente, a pesar de que fue un año económico crítico, el municipio, después de muchísimo tiempo, ha finalizado el balance del año 2020 con un superávit de 93.118.350 pesos. Esto es producto de administrar de buena manera los recursos que eran escasos y que además se potenció esa escasez con la aparición de la pandemia. En gastos de pandemia hemos tenido un aproximado de 8.800.000 pesos en insumos, combustible, personal afectado, todo el movimiento que se ha visto a lo largo de todo este proceso, que ha sido mucho, que ha hecho que también nosotros ocupemos recursos humanos en tareas para las que no estaban pensadas. Muchos funcionarios que tenían una tarea por delante y han sido convocados al gobierno con una tarea específica, tuvieron que asumir otro tipo de responsabilidad, de estar en un control. De hecho, concejales también del bloque radical lo han hecho, han estado en los controles. No tengo presente si algún otro bloque también, pero me consta que concejales de otros bloques también han colaborado con la gente en materia social. Porque bueno, hubo un cambio de paradigma que nos obligó a ocupar otro rol. Y la verdad que tengo que felicitar tanto a mi equipo como a todos los funcionarios, tanto del Consejo, del Tribunal de Cuentas y también a la población en general por el esfuerzo que implicó llevar adelante el control de la pandemia. Thank you.
Perfil de Mujer, más de 34 años ininterrumpidos de televisión regional con toda la actualidad social, cultural, comercial y política de Río Tercero. Cocavecil, siempre pensando los vecinos y la familia, donde el eje central es la mujer. Todos los martes de 22 a 24, miércoles de 10 a 12 horas y de 19 a 21 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, nuevamente una temporada más con Canal Local y toda la información deportiva. Es un gusto y un placer estar junto a todos ustedes. Comenzamos hablando de fútbol y ya se suspende porque esta noche tenía que comenzar la Copa Ciudad de Río Tercero por las inclemencias del tiempo, no es alentador el pronóstico, y se va a pasar la fecha para el próximo miércoles. Va a ser en cancha del Deportivo Independiente. La primera fecha van a jugar a primera hora a las 21, lo que tiene que ver con Sportivo 9 de Julio y Casino, o sea, Patriotas y Luminoso. Después le voy a explicar por qué. Y a segunda hora, Los Leones con Diablos Rojos, o sea, que vecinos con el Deportivo Independiente. Tienen que usar estos nombres porque la liga no lo permite, el fútbol todavía no está habilitado oficialmente, entonces se hace con los nombres que tienen, que los conocen mucho, los hinchas especialmente. Una linda jornada y bueno, a ponerse a punto. Hablando de ponerse a punto, ya están los equipos para el próximo 28 que comience el campeonato. Por ahora no se va a saber si es con público o no. Yo creo que hasta un 20% que podamos decir en un estadio nuestro, 200, 300 personas lo tienen que permitir con todo el protocolo, porque sabemos que en este fútbol chacarero sin público es muy, pero muy difícil. Pasamos a lo que tiene que ver con el tema del básquet. 9 de julio está afilado, ya está terminando la pretemporada para el torneo federal. Esta semana va a haber partidos amistosos, ya vamos a estar hablando con los responsables. El próximo 26 comienza el campeonato. El torneo federal, si bien todavía no está el fixture, 9 de julio representando a Córdoba junto a 9 de julio de Morteros, a la gente de Independiente Oliva y el Bel de Belville. Clubes y caras conocidas que se han estado enfrentando en los últimos años. Ya los próximos días vamos a estar hablando del tema de los fierros, porque hay mucha actividad, va a volver a la región también, y eso nos pone contentos. Hablamos de motocross, hablamos de automovilismo, de rally y mucho, mucho más. Anoche veíamos que lamentablemente quedaba eliminado el Estudiantes de Río Cuarto, donde tenemos al amigo César acá de Villas Casubi, y bueno, y no pudo ser, convirtió un golazo, pero no se dio, y bueno, habrá que esperar a la próxima temporada. Vamos a ir con una nota que hacíamos esta mañana en el estadio, el Instituto Champagnat en vóley, se preparan intensamente este gran campeonato que se viene en Mar del Plata. Hablamos con Miguel, que es el ayudante técnico de Gustavo Beñer. A ver qué nos decía en la práctica. Bueno, Miguel, a full con esta preparación con el Instituto Champagnat. ¿Cómo estás? Sí, buen día. Muy bien. Sí, buen día. Empezando la semanita del día lunes, ya nos quedan 2 semanas de preparación, así que bueno, arrancando la semana. Bueno, han venido a jugar algunos amistosos también, ¿no? Sí, sí, fuimos a Rivadavia y a Trinitario de Villa María. La verdad que son muy positivos, buscando más que todo el juego de nuestro equipo. Bueno, ¿y cuál es el balance? No, muy positivo. Limando ahora los detalles que pasó en el partido, el tema del saque. Estamos practicando mucho las salidas de rotación. Así que bueno, somos un equipo corto, con poca experiencia, digamos, con los jugadores de acá de Río Tercero, pero la verdad que bastante bien los chicos de acá. Bueno, esta es la parte más dura, ¿no? Sí, la parte más dura. Pero bueno, la mañana es hoy, lunes, miércoles y viernes son triple turno, así que los chicos se están bancando, la verdad que muy positivamente todo esto. Bueno, ahora, ¿se viene algún amistoso que se pueda jugar acá o no? Sí, la idea es que viene Trinitario, de bueno en la visita, y Rivadavia. Y después vamos a Córdoba a jugar con uno de los candidatos, que es Formosa, que está entrenando acá en la Federación de Córdoba. Así que bueno, todos buscando el objetivo nuestro, que es mejorar cada día a día. Suerte. Muchas gracias a ustedes. Hace días ya entró en funciones el nuevo director de la departamental Tercero Arriba, Dante Arévalo. Aquí en la ciudad de Río Tercero ha tenido la posibilidad de reunirse inmediatamente con el intendente Marco Ferrer, también con autoridades, instituciones, para diagramar el plan y la estrategia de trabajo en este 2021, en esta nueva departamental que tiene a su cargo. Asimismo, relata que hoy pone en funciones a nuevos agentes de la comisaría, en este caso como
como jefe de la comisaría de la ciudad de Río Tercero, para que todos tengamos conocimiento de lo que pasa en nuestra propia ciudad. El día miércoles me hice cargo de la departamental. Fui notificado el día 23 de diciembre que tenía que hacerme cargo de aquí. Me encontré de licencia porque prestaba funciones en la ciudad de Marcos Juárez, en el departamento Marcos Juárez. Ahí lo hice por 4 años y medio como director también. Y bueno, el día miércoles, como te decía, nos hicimos cargo y de inmediato comenzamos a diagramar un poco cómo es lo que pretendemos para esta departamental, que en sí conozco, pero por ahí el personal que actualmente se desempeña en las distintas áreas, algunos intendentes nuevos, todavía no he tenido la posibilidad de conocer. Y bueno, eso hicimos los primeros días de funciones y ya empezamos ya con los lineamientos. Hoy vamos a poner en función al nuevo jefe de la comisaría de aquí de la ciudad, que va a ser el responsable de la seguridad de Río Tercero junto con el oficial principal Hualpa. Estoy hablando del subcomisario Víctor Bota, que va a ser el jefe de dependencia, oficial principal Hualpa, quien tiene que ascender a subcomisario en los próximos días, va a ser el jefe de la patrulla preventiva. Y bueno, hoy lo voy a estar poniendo en funciones para que la gente sepa quiénes son sus referentes aquí en la ciudad. Después haré lo propio en todo el departamento. Bueno, aquí en la ciudad de Río Tercero sí ha podido reunirse con el intendente Marco Ferrer, instituciones que también necesitan de alguna manera diagramar las acciones concretas en tiempo de pandemia, con COVID y bueno, con un mapeo muy diferente a lo ya conocido en el trabajo. Sí, nuestra institución debió adaptarse a esta nueva normalidad, como se dice, y hemos agregado una tarea más a las distintas tareas que llevamos adelante, ya sean administrativas, investigativas, preventivas. Y bueno, y todo eso hace que debamos modificar algunos diagramas del servicio que ya teníamos anteriormente. Y sí, con las distintas autoridades y entidades nos hemos estado juntando desde el primer día con la intención de trabajar en conjunto. Creo que debemos hacerlo porque es la única manera. Ningún nombre solo va a cambiar o va a mejorar, si no debemos hacerlo entre todos, y eso es los lineamientos que yo llevo hacia abajo en el departamento, como lo que pretendo que interpreten, cierto, las distintas autoridades con las que me he juntado. Y bueno, hemos tenido, gracias a Dios, aceptación en ese sentido. Bien, la seguridad en los barrios es algo que permanentemente como esquema de trabajo los mantiene ocupados, preocupados y viendo cómo poder garantizar esta seguridad con los operativos correspondientes. Tal cual, así como lo decís, hemos estado ya diagramando desde este fin de semana algunos operativos. Vamos a tratar de reorganizar lo que son los medios logísticos y humanos para ir mejorando la numérica, ¿cierto?, en la parte preventiva, investigativa, como así también agregándole móviles que por ahí hace un tiempo que estaban fuera de servicio. Este fin de semana, ya en los talleres propios que cuenta esta departamental, salieron 3 móviles que hacía un par de años que estaban fuera de servicio. Uno fue llevado a la comisaría de Tancache y los otros 2 aquí en la ciudad. Y bueno, de esa manera, trabajando siempre con la intención de mejorar la calidad de todos los servicios que brindamos desde la policía. Y asimismo, en la comisaría con José Luis Bota, jefe de inspección de la zona 1, obtuvimos el parte policial con los hechos más relevantes ocurridos el fin de semana en nuestra ciudad. Sí, muy buenos días. Bueno, hemos tenido un fin de semana tranquilo a comparación de otros. Creo que la lluvia nos ha ayudado un poco. Eso no ha dejado que los jóvenes estuvieran presentes justamente en distintas situaciones. Tuvimos 4 detenidos por resistencia a la autoridad. Es algo que se viene complejizando hoy en día un poco más. Jóvenes alcoholizados y bueno, ante la presencia policial reaccionan violentamente, arrojando elementos ya contra las personas, en la integridad física de los uniformados, como así también de los móviles. Tuvimos un solo hecho registrado, tanto sea por intervención policial o en la unidad judicial. En barrio Cederino, precisamente, tras el noticiamiento,
se inician las averiguaciones, ya con información se transmite no solamente a dependencias del ámbito departamental, sino a otras aledañas, entre ellas Calamuchita. Y ahora después, en la localidad de Villa El Dique, tomamos conocimiento del control de un remis de aquí de Río Tercero con una joven de Barrio Acuña, de 23 años, quien muy reacia el control, empieza a insultarlos, hubo algún tipo de agresión hacia el personal femenino que estaba en el control, y al ser aprehendida y trasladada a sede policial, entre sus pertenencias se encuentran estos elementos que habían sido sustraídos en este domicilio de aquí de la ciudad. Fue imputada justamente por distintos delitos relacionados a la causa de Villa El Dique, allá en Calamuchita, y ya va a tomar intervención por lo acaecido aquí en la ciudad. Esta joven posee antecedentes penales por hechos similares y ha estado detenida en otras circunstancias también. Así que todo eso es parte de la investigación y lo que ha tomado en cuenta la justicia. Como siempre, José Luis, los fines de semana con tanto tránsito de gente, quizás turistas o gente que se dedica al descanso por época laboral, poder contribuir al patrullaje y a la seguridad en estos domicilios que muchas veces quedan sin moradores durante el fin de semana. Sí, es así, como te dije al principio, yo creo que la lluvia persistente durante el fin de semana, esto ayudó que muchos vecinos se quedaran en sus domicilios, eso lo vimos reflejado en los ilícitos, que por suerte hoy fue uno solo. No obstante, tuvimos intervención en otro procedimiento, lo que fueran riñas en la vía pública, precisamente el día de ayer, a la salida de los locales nocturnos, donde una serie de episodios originó la detención de dos jóvenes, uno precisamente ahí en las inmediaciones de uno de los locales de Mitre y Acuña. Dado a su avanzado estado de ebriedad, fue trasladado al hospital, donde queda con custodia policial, y a los pocos minutos la intervención de un segundo sujeto, posiblemente amigo conocido del primero, quien empezó con gritos querer llevárselo por la fuerza. Esto hizo que justamente el personal policial, estando en el lugar a raíz del primer caso, procediera a la detención y el traslado de este mismo aquí a la alcaldía departamental, donde también permaneció detenido. Y otro detenido fue el día de ayer en calle Vélez Sarsfield, donde al control en un primer momento de personal de tránsito, dos individuos a bordo de una camioneta EcoSport habían hecho caso omiso, solicita la presencia policial y al poder interceptarlos en la arteria que te mencioné, se puede contactar luego de la litosis el control de alcoholemia, que los mismos poseían un elevado grado de alcohol en sangre, por lo cual su conductor, a raíz de un incidente provocado, fue detenido y trasladado a la alcaldía, en tanto el personal municipal se hizo cargo justamente del vehículo, como así también las actas correspondientes por lo sucedido. Bueno, no deja de ser la excepción la continua prevención que se realiza para evitar estos fraudes a través del cuento del tío o estafas electrónicas, telefónicas, de estos medios digitales que hoy están en boga. Sí, es así, por eso se han difundido distintos spots que realiza la Policía de la Provincia de Córdoba a través del gobierno, dando a conocer, donde como dijiste, muy en boga, estos llamados cuentos del tío, y donde tanto Río Tercero como otras dependencias del departamental se han suscitado casos y algunos con montos de dinero sumamente importantes, o sea, estamos hablando de que superen el millón de pesos un solo damnificado. Volver a reiterar, y como dice los videos de propaganda, y que es muy común que estos delincuentes a través del ARDIT orienten a personas a raíz de sorteos o de premios de falsos, los conducen hasta el cajero donde obtienen la clave, el número de cuenta bancaria, entre otras cosas, que llevan a despojarlos de todos sus ahorros, como así también de solicitarles créditos en algunas ocasiones por un monto elevado de más de medio millón de pesos, y bueno, del cual son víctimas estos dos propietarios de las cuentas.
En la madrugada de hoy, Córdoba sufrió nuevamente un aumento en las naftas líquidas. Diésel también están abarcadas dentro de las naftas líquidas. Los combustibles de esta manera van marcando un nuevo aumento porque ya desde finales del 2020 se venía notando el incremento paulatino pero consecutivo. Uno tras otro permanentemente había registros de aumentos en los porcentajes de las naftas líquidas. Esta mañana a la madrugada, otra vez un 1,5% se calcula el incremento en el precio de las naftas en Córdoba. Río Tercero vamos teniendo también un registro de lo que ha estado pasando con respecto a la Super, a la Infinia, el diésel que también, Infinia Diésel también ha tenido su incremento. Y bueno, lo que ha pasado, algunas de las explicaciones, que en Buenos Aires, por ejemplo, fue mucho más leve el aumento, no ha sido del 1,5%, sino que ha sido menor al 1,5%, que es el registro que tiene la provincia de Córdoba. La Infinia se ha ubicado a menor precio de lo que nosotros podemos captar. El secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible ha expresado a los medios de comunicación que han intentado esta mañana hacer un relevamiento acerca de este aumento de precios, es que en todo el país se ha llevado a cabo los productos normales un 1%. Y 1,5 en los premium, y se habla de esta sucesión de aumentos en enero, porque ya ha habido varios desde que comenzó el año, subió 6 veces, por ejemplo. No es algo común, más bien es algo inédito en el porcentaje, sino también en la cantidad, en la sucesión de incrementos que va teniendo, si bien la gente por ahí expresa que no es tanto lo que se ve monetariamente como precio, lo que aumenta, pero sí consideremos que son aumentos que se vienen sumando paulatinamente en lo que va del comienzo del año, sumado a lo que habían sido los aumentos finalizando ya el año pasado. Y así como en la ciudad de Río Tercero hoy inauguró la sesión ordinaria del Consejo Deliberante y hemos tenido la expresión y el discurso del intendente de nuestra ciudad, en Córdoba la unicameral también lo ha realizado con el discurso del gobernador Juan Schiaretti, quien le ha dedicado especial atención a resaltar los esfuerzos que se están realizando en la provincia para garantizar la pronta vuelta a la clase presencial en los colegios en este ciclo lectivo, en el actual. Quisimos saber cuál es la repercusión que tiene desde el gremio de UPC, el gremio docente en la provincia de Córdoba, acerca de los anuncios oficiales que se realizaron precisamente culminando el año 2020. Bueno, como vos bien lo decís, cerramos el 2020 con un cronograma. Hoy es primero de febrero, realmente tenemos muchos interrogantes, mucha incertidumbre de parte nuestra, porque también se decía que los docentes, por ejemplo, iban a estar vacunados para el comienzo de la etapa, que los docentes todavía están de vacaciones hasta el día 17, que tienen que retornar a las escuelas, 17 y 18 se hace una capacitación en las escuelas y el tema central era COVID, y a partir del 19 el ingreso de los chicos de sexto grado y los chicos de sexto año en una intensiva capacitación para retomar, para pasar al siguiente nivel, ya sea los chicos a la secundaria o los chicos que entraban a los estudios terciarios o universitarios. Y la fecha para el regreso de todos presencial sería el 1 de marzo. Pero como vos bien le decís, están las mismas cuestiones que siempre estuvieron cuando no estábamos en pandemia, como es el mantenimiento de las escuelas estuvieron cerradas durante el 2020. Sabemos que, por información de ayer, por ejemplo, y que en algunas localidades la provincia giró el fondo, el FODEMEP, que es un fondo era el fondo que habitualmente se mandaba a las escuelas para arreglarlas en el periodo de receso, era más abultado, y se enviaba mensualmente a las municipalidades para que se distribuyeran las demás escuelas, que es un monto muy exiguo, que siempre ha sido, y sabemos que en esta etapa de pandemia se va a necesitar muchísimos más insumos, va a haber que la provincia y toda la nación deberá hacer un esfuerzo tremendo en lo que es
insumos económicos para todo lo que sea la bioseguridad, tanto de los alumnos, los padres, los docentes. Eso es trascendental. No sabemos en qué etapa está, si están en las escuelas o no. Como te decía, el personal todavía no ha sido convocado, o sea, está convocado para el 17 y 18. Y además de eso, yo creo que debe hacer un esfuerzo extraordinario también en la parte económica, porque es el Estado el garante de esto, ya que el docente quien ha hecho el esfuerzo el año pasado en la compra de sus insumos, ya sea en todo lo que es artículos electrónicos como teléfonos, computadoras. Entonces es necesario también que haya una inversión fuerte en lo que es salario para el docente, porque venimos relegados con el tema inflacionario y venimos relegados también en este tipo de cuestiones que el docente ha tenido que poner su propio bolsillo. Me olvidaba también el tema conectividad, el tema todo esto es central de que sea considerado, ¿no es cierto? No somos nosotros los sindicatos los que nos oponemos al tema del regreso presencial. Los sindicatos solamente velamos por la bioseguridad de nuestros compañeros, pero no solamente los compañeros, sino de los alumnos. Entonces, nosotros nos ponemos a disposición. El aula es el espacio nuestro. El aula fuimos preparados para estar dentro de las aulas y es donde donde el trabajo docente se hace mejor, porque obviamente la escuela es el contenedor social, es el que realmente modera a la familia, el que organiza, es un organizador social. Pero obviamente también cuando las escuelas hablen hay un movimiento que tiene que tener y ser considerado, porque hay un elemento que nos entrecruza, que en otros tiempos no estaba, que es la pandemia. Entonces obviamente si los COEs habilitarán con algún tipo de cuestiones como es lo que se está viviendo ahora, el distanciamiento, los insumos, el alcohol en gel, todas las protecciones que sean necesarias. Entonces, lógico que hay una incertidumbre, hay distintas cuestiones y protocolos que todavía nosotros como sindicato no tenemos precisamente sobre la mesa para decir y analizar, pero repito, el lugar más cómodo para el docente es la escuela. Entonces obviamente que sí queremos la presencialidad, pero obviamente la vacuna, obviamente las condiciones laborales que se deben cumplir, entonces es central esto. Entonces estamos como todo, la sociedad se pregunta y comienzan, las clases van a comenzar, porque las clases estuvieron en el año pasado, no de la forma que estaba. También tenemos que preparar a la gente porque los tiempos que se avecinan no es de la normalidad, como decimos. Entonces la escuela tampoco tendrá esa normalidad que es la que todos esperamos. Pero ese organizador social obviamente que tiene que estar para dar tranquilidad a toda la sociedad de que los chicos van a tener la mejor preparación que se pueda en estos momentos, ¿no? ¿Cómo realizar el pago presencial de los servicios? A través de la Cooperativa de Promoción y Desarrollo. Podés pagar tus facturas actuales o vencidas en la Cooperativa de Promoción y Desarrollo, donde también podrás imprimirlas si lo necesitas. O podés pagar tus facturas actuales o vencidas en Luconi Hermanos, teniendo en cuenta que allí no hay puestos para impresión de facturas. También podés pagar tus facturas actuales no vencidas en todos los locales: Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca.
Perfil de Mujer, más de 34 años ininterrumpidos de televisión regional con toda la actualidad social, cultural, comercial y política de Río Tercero. Cocabecil, siempre pensando los vecinos y la familia, donde el eje central es la mujer. Todos los martes de 22 a 24, miércoles de 10 a 12 horas y de 19 a 21 horas. Y tomárselo muy en serio de que ese día es importante para esa persona, entonces uno tiene que apostar todo para contribuir a que ese día sea totalmente feliz. Que solo la fuerza de la comunidad puede luchar contra todo lo que nos está pasando. Desde la soledad, imposible. Empecé a trabajar con gente de confianza, con gente que me enseñó mucho. Y nunca dejé de lado de entrenar a los chicos, de formar atletas, ¿no? Aquel que pueda morir amando lo que hace, que es volar, es un pago celestial realmente. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro ciclo de TV. Claro que sí, vuelve Cuentas Pendientes a partir del jueves, todos los jueves a las 20 horas, con invitados especiales, notas, entrevistas, interés general, política y un montón de cosas que vamos a plantear para disfrutar y acompañarnos. Todos los jueves entonces a partir de las 20 horas con la conducción de Pablo Yesque y producción de Mariela Bazana. Vuelve Cuentas Pendientes. En este 2021 elegimos seguir difundiendo y compartiendo el trabajo de emprendedores de Río Tercero, de personas que se van reinventando, de familias que van buscando traer conceptos diferentes a nuestra ciudad y poder plantear opciones distintas. En este caso hablamos de Modesto, una tienda en la que encontramos una gran variedad en varios rubros en el mismo lugar y con una decoración bellísima en todos los espacios. Tenemos para decoración también todo el tema de huerta en el hogar con mucho espacio o poco espacio y un espacio muy lindo también para los asadores con todos los accesorios también para condimentar. Y una novedad en Río Tercero es la carne de exportación que viene envasada al vacío. De todo esto y mucho más estuvimos hablando con su propietario Mauro Sandrone. Mauro, junto con la familia, con Genaro acá presente, bueno, en este espacio tan lindo que han armado, Modesto, un espacio diferente en la ciudad. Sí, bueno, todo surgió hace unos meses con todo lo que pasó con la pandemia, que tuvimos que cambiar un poco la actividad y hacer otras cosas de lo que veníamos haciendo. Y bueno, aprovechamos este lugar para poder hacer un espacio distinto, tratando de combinar cosas que al principio eran impensadas y bueno, como que es decoración, plantas y todo para el asador. Y tenemos hasta cortes de carne, que son cortes de exportación sellado al vacío, que pueden mantener en heladera hasta 3 meses sin necesidad de frizarlo. Y bueno, es un producto muy bueno, de calidad y son cortes premium que son para exportar generalmente. Y bueno, y se armó todo, íbamos agregando cosas hasta que bueno, se armó este espacio y quedó, bueno, a nosotros nos gusta y a la gente que viene les gusta y bueno, es una nueva forma de hacer algo para en esta época de, bueno, que estaba bastante trillado decir reinventarse, pero de cambios y de otras oportunidades. Mauro, bueno, la gente encuentra todo desde que entra, desde que ingresa al local, todo para el hogar, lo que es decoración y mucha innovación también en los productos que vemos. Sí, tratamos de tener, o sea, cosas de gente de
de acá de Río Tercero que trabaja en el tema de artesanías, de tejidos, todo, y juntar un poco de distintos productores, que hay muchos ahora reinventándose también. Bueno, y tenemos todo lo que es para asadores, parrillas, fogoneros, herramientas para asado, después para también para las carnes, sales, chips de leña para ahumado, bueno, distintas cosas para está orientado a la, más a la vida del aire libre, al quincho, a la galería, al patio. Al hogar, ¿no? Porque al también hogar. El tema de las plantas, de promover esto de la huerta en sí. Casa, tengamos mucho o poco espacio. Sí, sí, ahora hay distintas formas de tener una huerta y tener productos que uno los cultiva, bueno, también es satisfactorio para uno después poder cosechar lo que uno sembró y fue acompañando. ¿Cuánto hace que abrieron? Y abrimos el 16 de diciembre, hace un poquito más de un mes. ¿Y cómo es la percepción de la gente? ¿Se acercan? Sí, la gente se acerca, la gente le gusta y se va. Y siempre algo llevan y les gusta el concepto del negocio, cómo está ambientado y, bueno, es algo también un poco innovador, que de a poco, al principio era medio que no podías creer cómo juntar, qué sé yo, decoración con carne, pero bueno, de a poco se fue haciendo y la gente lo recibe bien. Mauro, redes sociales también ahí están presentes para que la gente pueda ir mirando lo que tienen, los productos nuevos que van llegando. Sí, ahí se va actualizando todo, se va cargando, tanto en Instagram como en Facebook. Es Modesto Tienda. Bueno, ahí nos pueden seguir y ver lo que va llegando y las distintas. Todavía estamos preparando una tienda nube que para poder también comercializar por ahí. Y bueno, al momento es para difundir lo que estamos trayendo. Qué agradable sol. Todo muy lindo, muy recomendable para ir, para uno mismo, para el hogar, para hacer regalitos también. A veces sucede, viste, que no sabemos qué regalar, uh-huh. O ya hemos pasado por muchos rubros en algunas amistades así de muchos años, uh-huh. O en nuestra familia, y bueno, ahí hay como cosas distintas que no las hemos visto en otros lugares, así que podemos ir a ver y a conocer. Muy bien, bueno, aparte se pueden sentir varios integrantes de la familia identificados con claro, lo que allí hay. Es verdad, se puede ver decoración, pero también elegir un corte de carne de exportación, o sea, muy es el plan perfecto. Claro que sí. Para una tarde como hoy. Para ir a ver qué se puede comprar. Así es. Hermoso. Bueno, Sole, con respecto a los registros de lluvia, uh-huh. Que vamos teniendo, sí. Al pronóstico extendido, lo que estamos viendo en pantalla ahora, que por supuesto se ha viralizado por todos lados, ha sido el desborde del río en Santa Rosa de Calamuchita, algo que ha traído muy graves inconvenientes. En el día de ayer estuvieron trabajando bomberos voluntarios con un vehículo, con una chata de gran porte, que se lo había llevado la corriente en el vado, Sole, sí, completamente sí, abocados horas y horas trabajando para poder primero rescatar a los integrantes que estaban dentro del vehículo. Sí. Sabemos que primero son las vidas y el vehículo es lo de menos, pero intentaron y a última hora del día de ayer han logrado también rescatar el vehículo, pero así se está viendo en las distintas redes sociales lo que es el desborde en la jornada del día de ayer. Ya estaban las imágenes disponibles de lo que ha sido la gran crecida desde el día 30 que viene con esta situación. Y que bueno, el desborde de los ríos del interior de la provincia de Córdoba ha llevado a que DIPA tome la decisión de ampliar y de abrir las compuertas del dique Piedras Moras, que también ha sido espectacular poder visualizar las imágenes. Muchísimas gracias Fabián Menichetti, nuestro colega, uh-huh. Las ha publicado, ha puesto a disposición el servicio de todos quienes quieran captar esta imagen, así que muchísimas gracias Fabián, porque de esta manera hemos podido tomar conocimiento en lo que pasaba, ¿no? Lo que pasaba en el lago Piedras Moras y a consecuencia lo que pasaba también en Río Tercero con bueno, la abundante agua que tenía nuestro río, uh-huh. En el día domingo y lo que se puede ver hasta el día de hoy. Lo que mucha gente le ha llamado la atención es el gran caudal que ha tenido el Piedras Moras en estos últimos días, uh-huh. Y responde a un trabajo que están realizando
En el canal Molina, sabemos que el canal Molina es quien, de allí depende el riego del cordón verde de toda la zona, de lo más fuerte, exactamente. Y a la altura de Tercera Usina estaban realizando algunas reparaciones muy importantes, por lo cual se ha visto en aumento precisamente el nivel del Piedras Mores. Bien. Nos vamos a ver cómo sigue el tiempo, porque bueno, todos nos vamos preguntando cuándo deja de llover, cuándo aumenta un poquito la temperatura. Para los que todavía están veraneando o están en su semana de vacaciones, bueno, no es una semana muy prometedora de pileta, río y sol, pero bueno, siempre hay algo más por hacer, ¿no? Para los que andan por ahí, metan museos y bares, muchas meriendas, paseitos, teatro, negocios, el que pueda. Traten de asegurarse de que los integrantes de las obras con COVID, como está pasando en Carlos Paz. Que va ahí varios reemplazos. Bueno, toda una situación particular año. Bueno, para el miércoles ya habría sol, así que no es nada. Ya mañana un poco más de descanso del sol y ya el miércoles lindas temperaturas. En un pestañear ya estamos con buen tiempo. Muy bien, Sole, esta ha sido toda la información que hemos previsto en este primer día de la semana y arrancando el mes de febrero en Local Noticias. Nos vamos hasta mañana, nos dejamos con buena música. Benjamín Amadeo, Tierra Firme. Era un futuro en cada parte, éramos una obra de arte, era más seguro evitarte que sumergirme. Pasamos la noche entera, dos locos en la tierra firme, no se gana pero tampoco se rendirme. Pasamos la noche entera, dos locos en la tierra.